Good evening, everyone. Happy Tuesday. How are you? ¿Cómo están? I'm fine, teacher. Good, Jonathan. Nice to see you. How is everybody doing? ¿Cómo están todos? Feliz martes. Hey. Hello, teacher. Hi. Good. How are you, Patricia? Good, good. Nice. Good. All right. ¿Qué se había hecho, Patricia? No, Liga, aquí estaba, no, anoche me conecté, no sé, no participó. Como no, lo que sucede es que andaba algo de Canadá. Y... sí, y había sido un día pesado, lo siento. Pasar, pero ahora no, sí estamos con todos los ánimos. Yeah, that's the attitude. Good, I'm really happy to see you guys. Okay, we're going to start with an exercise in here. Les voy a compartir la pantalla y vamos a ver the student's manual. Okay, give me one moment. Hacerles el atento recordatorio que vayan avanzando en la plataforma, jóvenes. Don't forget about that. Así van saliendo de eso, ¿de acuerdo? Okay, so daily routines, affirmative statements. Okay, let's see. We have 2, 4, 5 sentences. Ocupamos 5 voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer la cajita, la afirmativa y la negativa. ¿Ok? Ocupamos 5. Patricia, usted va a leer la primera, por favor. Afirmativo o negativo. Haylen me ayuda con la 2, por favor. Ramón, number 3. Julio, number 4. Y ocupamos one more volunteer for number 5. Una persona más ocupamos. Veamos. Juliana, you can read number 5, please. Acuérdense, leen la afirmativa y leen la negativa seguida. Empezamos, Patricia. She make many phone calls. She does not make many phone calls. Exactly. She makes many phone calls. Ella hace muchas llamadas por teléfono. ¿Y la versión negativa? She doesn't make many phone calls. Thank you, Patricia. Hayden, number 2, please. He carries boxes into the truck. He doesn't carry boxes into the truck. Very good. Thank you. Number 3, please. Cindy sends reports to other companies. Cindy doesn't send reports to other companies. Thank you. Number 4. Teacher. Yes? I don't have access to the screen. Oh. No voy a entrar y no, todavía me dice que es la función compartir pantallas, inglés comparativo, perdón, inglés corporativo, no, la función de compartir pantallas. Pero no la ve la imagen. Debe ser el internet, entonces, Julio. Vamos a esperar, entonces. Juliana, ¿me ayuda con la 4, por favor? It helps workers with one time. I don't not. It help. Doesn't. It doesn't help workers with one time. Okay, very good. And number 5. Me dice Julio si ya la puede ver, si no me ayuda alguien más a leerla. ¿Que ayude a alguien más o me comparte una captura, Juliana? Ok. Vamos a esperar ahí, Julio. Se la pasé, Juliana. One moment. In the meantime, mientras estamos, le pasa la imagen, Juliana, vamos a hacer una cosa. Quiero que presten atención. Affirmative and negative statement. Ahorita, porque estamos separando la gramática y la estructura, nosotros las vamos a entender así, affirmative, negative, ¿verdad? ¿Me avisa, Julio? Sí, sí, le aviso. Ok, nosotros la entendemos como affirmative, negative. Pero en la vida real, cuando usted contesta cualquier pregunta de sí o no que le hagan, o de información, usted va a contestar con una de estas dos versiones, ¿ok? Si le preguntan, do you take a shower every morning? Ah, ustedes se me están preguntando a mí, o tipo, yes, I take a shower every morning, ¿verdad? O, no, I don't take a shower every morning. Yo me baño en la noche. I don't take a shower every morning. I take a shower at night. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo cuando contestamos preguntas es utilizando o una afirmativa o una negativa. So, ready, teacher. Dígame, Julio, léale. La 5 es affirmative statement y negative statement. ¿Sí, verdad? Yes. Okay. My boss talks about the new roles. Y la negativa, my boss doesn't talk about the new roles. Correct. Thank you so much. All right. Very good. Entonces, lo que les mencionaba. Sin importar cuál auxiliar o con cuál sujeto es la pregunta, hay dos factores que son bien importantes. Si usted va a contestar dando información afirmativa, usted solo va a usar sujeto, directo o verbo. No ocupa auxiliar cuando usted va a contestar en afirmativo. Si usted va a contestar en negativo, siempre, siempre, siempre es mandatorio, es obligación usar el auxiliar que le corresponde, el sujeto, ¿verdad? So, we're going to do an exercise. Vamos a hacer un ejercicio. Levanten la mano los que quieran participar, solamente es que yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Y ustedes la contestan ya sea con información afirmativa o negativa, como ustedes quieran. ¿Ok? So, basically, por ejemplo, vamos a ver Julio. Are you ready, Julio? Está por ahí, Julio. Luego lo van a levantar. Ahí está. Ok, your question, Julio. Do you travel by car to your work? Do you travel by car to your work? Está en mute, Julio. Está en silencio, Julio. Tiene el micrófono cerrado. Ah, sorry. La repito. Yes. Okay. Yes, I travel by car to my work. Exactly. Si se fijan, Julio dijo yes, I, sujeto, travel by car. Se fue directo, sujeto, verbo. Porque está hablando en afirmativo. Si Julio me hubiera contestado, no, miss, yo no viajo en carro, me hubiera dicho, Julio. No, I don't travel by car to my work. Exactly. Good listening, Julio. Si yo le hubiera hablado en negativo, ahí se hubiera puesto el auxiliar. Sujeto, auxiliar, verbo. I don't travel by car to my work. Les mencionaba ayer que hay algo que el cerebro nos traiciona cuando estamos empezando y es que él quiere decir not para hacer el negativo. Y no se puede. Yo no puedo decir, por ejemplo, si Julio me hubiera dicho, no, miss, I not travel, eso no se puede. Eso no existe, eso no es gramática. Entonces Julio vino y usó la gramática y dijo, I don't travel. No puedo decir solo not. Eso no va a ser una oración negativa. Tiene que ir el auxiliar y el negativo. ¿Ok? Very good, Julio. Muy bien. Vamos con Haylen. Haylen, do you work far from your house? Trabaja lejos de su casa. Do you work far from your house? Yes, I work far from my house. Correct. Very good. Thank you. Si se fijaron, Haylen me hizo lo mismo. Sujeto, directo al verbo. No ocupo auxiliar porque hablo en afirmativo. ¿Ok? Entonces, yo le pongo atención a dos cosas. Cuando me hacen preguntas, el auxiliar que están usando el sujeto. El verbo obviamente lo voy a repetir en la respuesta. Pero si voy a contestar en negativo, ocupo ese auxiliar y el mismo sujeto. Si voy a contestar en afirmativo, solo el sujeto y el verbo. ¿Ok? Just want you to keep that in mind. Tenemos el ejercicio 5. Dice, complete the sentences with the verbs in parentheses. ¿Ok? So, se van a fijar de nuevo. Si es un sujeto en tercera persona, y la oración es afirmativa o negativa, ustedes saben que tiene que ir o que no tiene que ir, ¿verdad? So, we have 1, 2, 3. All right. So, tenemos 3 en cada. Dígame. Y está compartiendo algo. Sí. No lo veo. No, entonces me voy a salir y voy a volver a entrar. No, Javier, voy a dejar de compartir yo y le voy a compartir de nuevo porque puede que sea el internet. Deme un momento. A mí me dice que los participantes ya pueden ver la página. Ustedes me dicen. Ya, hoy sí, hoy sí. Perfecto, ok. Ana Orellana dice, ok, Ana, gracias por revisar. All right, so les voy a dar 5 minutos para que completen las 6 oraciones que están acá, ok? You have 5 minutes. Miss, disculpe. Dígame, Dolores. ¿El número 5 vamos a completar las oraciones o estamos en ejercicio de las de arriba? No, en el 5. En el 5 están las 6 oraciones. Que por alguna razón tiene 1 y 1 abajo, pero serían 5 y 6 en realidad. Ok, yes. Gracias. Ok. Ah, perdón, no he entendido la... van a completar las oraciones, Julio, con el verbo que está en paréntesis. Lo tienen que usar según el sujeto y si es afirmativa o negativa. Ok, gracias. If we have already finished all 6 sentences, we can begin. Si alguien ya terminó las 6, podemos iniciar. Si no, todavía nos quedan 2 minutos. Julio, ¿ya las terminó las 6 o solo se le quedó la manita ahí? No, la levanté. No las estoy escribiendo porque tengo cargando el celular, así que trataré de decirlas tal como están. Ah, ok, perfecto. Veamos entonces, Julio, la número 1, por favor. Ok. He orders everything in the office. All right. ¿Qué le agregó el verbo usted, Julio? Perdón, a la S. Correct. Very good. Y sí, no solo lo hizo, sino que la pronunció, sonó la S, que es lo que buscamos, right? Very good, Julio. Muy bien. Thank you. Number 2, Haylen, please. Amy and Teresa asks for the signatures every Friday. Very good. Thank you. Amy and Teresa es plural. They. Entonces no le agregamos nada al verbo. Se queda normal. Muy bien, Haylen. Number 3, Dolores, please. Helen does not call the design department on weekends. Perfect, Dolores, very good. A pesar de que ahí nos dice not call, solo nos indica que es negativo. Pero Dolores le puso el auxiliar, que es lo que decíamos de obligación cuando hablamos de negativo. Very good, Dolores. Ramón, number 4. Okay. She cleans our desk in the morning. Very good. She cleans our desks in the morning. Very good. Cleans. Le agregamos la S, ¿verdad, Ramón? Sí, teacher. Very good. No, nos quedan las últimas dos, que las dos dicen uno, pero serían las 5 y las 6. Do we have volunteers for those two? Let's check. And veamos. Do we have volunteers para las últimas dos? Uy, esa cosa. Vamos con Jonathan. Jonathan, la que sería la número 5, y Karen, la que sería la número 6, por favor. I write a list with the things we need at night. A.M. 9 a.m. Correct, Jonathan. Thank you. Exacto. No le agrego S ni agrego auxiliar. Estoy en afirmativo y estoy en primera persona. Muy bien, Jonathan. And number 6, Karen, please. Mario does not keep a record of the boy. No. Of the merchandise. 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 He buys. Exactly, Karen. Very good. Si se fijaron, ella siguió las dos reglas que hay que tener en cuenta en tercera persona. Auxiliar does, Mario does not keep. Y luego, a record of the merchandise he buys. Ahí le agregó el AS porque está en afirmativo. Negativo, afirmativo. Very good, Karen. Thank you. Thank you, everyone who participated. So now, we're going to check exercise number 6. Si se fijan, acá tenemos una conversación como un drill, como un bosquejo de conversación, right? Hello, how are you? Hello, I have a question. What do you do on weekdays? ¿Qué haces en los días de semana, de lunes a viernes? Y dice lo que hace, right? For example, on weekdays, Monday to Friday, in my case, right? A mí se me pregunta, Miss, what do you do on weekdays? Okay, on weekdays, I work a lot. Like I have nothing else to do in my life than work. So I work from 6 a.m. in the morning until 4 p.m. in the afternoon. Sometimes I go to the gym in the afternoon, sometimes. And then I come back to my house, I prepare my dinner, and at 8 p.m. I teach classes from 8 to 10. After that, I have to convert the video and upload it to YouTube. So I basically go to sleep like at 11:30 something, depending. Okay, so that's what I do. What about you and your partner? Okay, we do this and that. This is como el ejercicio, right? So nos dice, you have to create a conversation with a partner about someone else's daily activities at work. Also, don't forget to mention the activities that you do, okay? En este escenario nos vamos a enfocar en las cosas que hacemos. Let's talk about office, okay? Relacionadas al trabajo, más que todo, right? Tareas que usted hace, cosas que hace, y pueden mencionar detalles relevantes como a esta hora voy a break, usualmente como este de break, a veces no como nada de break, etcétera, right? Cualquier detalle que ustedes puedan incorporar para que aunque el tema es de trabajo, suene conversacional, right? No solo que nos están haciendo preguntas y respuestas, ¿ok? Van a entrar a las salas, van a desarrollar esa conversación, pueden utilizar afirmativo, negativo, preguntas de sí o no, que si se fijan es justamente lo que está utilizando el bosquejo que tienen de conversación ahí. Ok. Are there any questions? Yes, no. Ok, entonces van a quedar de 2 a 3 participantes por sala. Acuérdense que todos tienen que haber hablado, todos tienen que haber mencionado qué hacen, cosas que hacen. All right. Les voy a dar 10 minutos a partir de las 8:24. Regresamos a los 10 minutos, vemos si ya completaron la conversación o si ocupan un poco más de tiempo. Ok. Las salas están abiertas en este momento, pueden ingresar. Jonathan, Gonzalo, Wendy tienen que ingresar a las salas para trabajar con sus compañeros. Teacher. Yes. Fíjese que yo voy manejando, pero entré a la clase y me sacó, perdón, a la sala y me sacó. Permítame, Jonathan, ahorita lo ingresamos. ¿En qué sala estaba? En la 2, ¿verdad? Ahorita. Sí. Uh-huh. Aunque sea para que vaya escuchando lo que van a hacer, Jonathan, no necesariamente tiene que estar participando si va manejando. Gonzalo, Wendy, los están esperando en sus salas. Wendy está por ahí. Gonzalo, ¿qué le pasó? Lo sacó de la sala. ¿Con quién estaba trabajando usted, Gonzalo? Ahorita. Fíjate que ahorita estoy ocupado, o sea, y cuando me llamaron porque recibí una llamada por cuanto no estaba asistiendo a las clases. Uh-huh. Y pues mi trabajo ahorita está bastante saturado, trabajando hasta horas extras nocturnas, y me dijo que para que no me afectara como en no asistencia, que me metiera siquiera a la plataforma para que estuviese como un oyente. Okay. Por eso es que no participo, porque en sí no estoy desde el principio y no le entiendo, ¿verdad? No. Ok, entonces va a estar como oyente entonces, Gonzalo. Correcto. Ok, está bien. Perfecto, gracias. Una pregunta. Dígame. Y para ingresar a las clases, para ver si puedo revisar las tareas, para ver si medio le entiendo, cómo entro, porque no tengo los links. Ok, en el correo que le mandaron al principio, con toda la información de los links, ahí está uno que dice URL plataforma. Cuando usted le dé en ese link, lo va a llevar acá. Ok. Donde dice curso, y usted tiene que empezar a completar ahí las tareas de la plataforma, cada una. Espérame que está cargando. Ok, y acá usted ya va a encontrar los videos de las clases que tuvimos. Todas las clases que ya tuvimos, aquí están los videos. Y a la par está la tarea que va a ir haciendo usted después de cada video. Ok, gracias. Uh-huh. Okay. Hello, teacher. Hi. Me salí. Estaba en la sala 3 y se me cerró. Sí, ahorita ya vamos a regresar todos, Juliana. Ah, ahorita. Ok. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Ok, ya estamos todos los 17 acá de regreso. So, let me check with you guys. Déjenme chequear primero. ¿Todos lograron completar el task o necesitan más tiempo? Sí, necesitamos más tiempo. Ok, todos los grupos estamos igual entonces. Les voy a dar 5 minutos más. Ingresen ahorita, ya están abiertas las salas. Tienen 5 minutos a las 31. A partir de las 36 tienen 5 minutos. Pueden ingresar ahora. Dígame. Una pregunta. How do you say colecturías en inglés? Collections. Como departamento de colecturías, ¿verdad? Ajá, departamento de colecturías, collections. Collections, ok. Uh-huh. Okay, yes. Gracias. All right. Hello, Brenda. ¿Con quién estaba trabajando usted? Aló, Brenda, ¿está por ahí? Brenda, hello. Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Con quién estaba trabajando usted, Brenda? Con Wilbert Moreno. Ah, ok. Ahorita vemos porque no me aparece acá. Permítame. Wilbert, ¿qué le pasó? Brenda lo estaba esperando. Ah, ya lo vi. Ahí puso en el chat. Bueno, habían avanzado algo en los primeros 10 minutos con ella, Wilbert. Está en mute. Perdón, estábamos haciendo las oraciones con ella cuando... Bueno, me va a mandar la información cuando ya se me desconectó el internet. Vaya, pero si lo anotaron, ella lo puede proyectar, compartir en pantalla y solo lo lee. Eso no es problema, ¿ok? Por si avanzaron algo, ¿ok? Vaya, ¿saben? Uh-huh. Ahorita ya van a regresar ellos, así que solo lo vamos a esperar. Ok. All right, we should be back. Listo, yes, we're all back. Ya estamos todos de regreso. Brenda, no sé si quiere compartir su pantalla, lo que había avanzado con Wilbert, pueden leerlo. No, por si no lo pudieron repasar. Pero si ya lo tenían hecho, solo puede compartirle la pantalla a él. Acá le da compartir pantalla y ahí lo pueden solo leer. Pero al final agregó la link Wendy también, no sé cómo. Yo traté de hablar con Wendy, pero no me contestó. No sé si pudo trabajar con usted, Brenda. Si pudieran desarrollar la conversación, está bien. Es que al final... empezamos a hacer una conversación con Wilbert, pero al final como dijo que fallaba el internet, entonces en la sala se agregó la ley Wendy también. Ok. ¿Y pudieron preparar con ella? Sí, pero solo quedó de dos la conversación siempre. Vaya, está bien, Brenda, pueden presentarla así, no hay problema. Realmente lo de Wilbert fue, no hay nada que hacer, era el internet que le falló, se entiende. Sí. Entonces, ¿empezamos nosotros o cómo? Pueden hacer su conversación con Wendy. Ok. Tengo que compartir la imagen. Si usted quiere, si la tienen entre las dos, está bien. No lo tengo, bueno, pero vamos a intentar hacerlo. De acuerdo. ¿O comparto la pantalla, Wendy? Sí, mejor. Comparto. Ok. Ahí está. Okay. Hello, how are you? Hello, I am Wendy Umaña. Nice to meet you. Nice to meet you too, Wendy. I have a question. What do you do on weekdays? Se tiene que decir en inglés, teacher. Yes, 4 a.m. 4 a.m. I get ready to go to work. I go to my office at 6 and come back home. Up do after day. Yo creo que ahí me voy a quedar, teacher, lo que pasa es que lo acabo de ver la pantalla. Pero ahí lo puede ir leyendo, Wendy, no hay problema. Solo lo puede leer. After that. After that, I play video games. I take my dinner. I take my English class night and time. To 10 p.m. To 10 p.m. I go to the slide at 10:30. 10:30, what about you? I wake up at 6:30 a.m. I get ready to go to work. I go to my office at 8 a.m. and come back home at 4:30 p.m. After that, I take a rest about 30 minutes and then I work at home. I take my English class at 8 p.m. to 10, and I go to sleep at 12 p.m. Oh my God, that's really late. Yes. Thank you. Thank you, Brenda and Wendy. Very good job. Thank you. Gracias por el esfuerzo. Realmente es difícil con eso del internet, que a veces se nos va y quedamos sin compañero, pero pudieron levantarse. Está muy bien. Thank you. Ok, vamos a escuchar a la sala 2 entonces, vamos con Haylen, Jonathan y Tatiana Cruz, please, los escuchamos. Hello, how are you? Hello, I am Tatiana Cruz. Hello, I am Jonathan Orantes. Nice to meet you, friend. I've had a question. What do you do on weekdays? In the week, I work as an accountant, and at night, I receive my English class. What about you, Jonathan? I work as a cashier from Monday to Friday, serve customers, breakfast at 8 that I continued at my home at that is my day today. What about you, Haylen? I do on the weekdays is to supervisor to collections, and also if necessary, I've helped at the cashiers that's in the office. I also take English classes in the evenings and enjoy them very much. This is what I do during the week. Thank you for your response. Thank you, bye. Thank you. Nice. Thank you, very good job, room number 2. It sounded very conversational. Varios puntos. Uno, fue bien fluido, ninguno de ustedes hizo pausas que quedan en espacios vacíos, so that's really good, les da fluidez, which in turn makes it sound natural, right? Que es lo que ayuda a que suene natural a una conversación. So that was really good. Todos utilizaron la gramática según lo que hemos visto. No escuché nada que hubiera que corregir, así que estamos muy bien. Room number 2, very good job, thank you. Vamos a escuchar ahora a la sala 3, Juliana Amaya, Ramón Díaz y Chelsea Guardado. Los escuchamos. Hello, how are you? Hello, Juliana, I'm fine, thanks. I have a question. What do you do on weekend day? Oh, yes, it's about customer support. And I serve customers. I sold their dogs. I work. From 8 to 10, and then take a break. Hello, Ramon. And what do you do? Hello, Juliana. I work from 8 to 10, and then I take a break 10 and 30. What do you do on weekdays, Juliana? I travel every day for the La Union to my work. What do you do at work? I am a project and subcontract contract administration. Okay, thank you, Juliana. Very good, thank you. All right, grammatically speaking, the sentences were all correct. Si estamos hablando de la gramática, la siguieron al pie de la letra la que se les había dado. Hicieron oraciones afirmativas, hicieron preguntas, así que está bastante bien, ¿right? Ahora bien, lo que vamos a practicar es la parte de sincronizarnos. Eso no es de gramática, no es de nada, solo cuando estamos en los grupos, sincronicémonos el orden para que nadie se nos adelante o nadie se tarde en contestarnos. La idea es que fluya la conversación, right? Entre más rápido estamos interactuando entre nosotros, más natural suena la conversación. Pero fuera de eso, grammatically speaking, everything was correct. Thank you, room number 3, los felicito. Vamos a escuchar ahora la sala 4. Tenemos a Javier Valle y Julio Paz. Los escuchamos, por favor. Teacher, ¿va a pasar la lista antes de continuar o seguimos? Ya me acuerdo, pasemos lista mejor. Give me one moment. Gracias, Javier. Just a minute. Okay. Please be ready, everyone. Por favor, estén listos. ¿Qué fecha ahora? 6. Uy, qué rápido va diciembre. It's December 6 already, people. So, we have Ana Ruth Orellana. Dijo que estaba ocupada. Brenda Lizette Fuentes. I'm here. Thank you. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. Here I am. Thank you. Dolores de Los Ángeles Salinas. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Haylen Sarai Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. Ahora sí le toca a Jonathan quedarse usted. 10 minutes. José Javier Valle. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Samuel Adonai Villatoro. Samuel Adonai. Sara Adriana Melara. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. I'm here. Thank you. Wilbert Antonio Moreno. Present. Thank you. Genesis Patricia. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Wendy Amilet Umaña. Present. Thank you. And Jose David Gaitán. Okay, now we can continue. Thank you, everyone. Continuamos entonces. Ahora escuchamos, hacíamos a la sala 4, room number 4. Tenemos a Javier Valle y a Julio Paz. Los escuchamos. Hello, Julio. How are you? Hi, Javier. I'm fine. Nice to see you. I'm fine. Do you drive to work? No, I don't. I take the bus. What do you do when you get to work? The first thing I do is put the fingerprint on the score clock. After that, I usually have a laboral conversation. What time do you finish work? I usually finish at 4 p.m. Do you go to bed early? Not really. I am usually asleep by midnight. That's all. All right. Solo usted contestó, Julio. Javier no contestó. Es que como hicimos la conversación, perdón, quizás... All right. No, not a problem. No hay problema. Igual fue conversación. Yo lo entrevisté. Él me preguntó si correcto. Unilateral, le decimos. Está bien. Not a problem. Igual funcionó gramaticalmente. Las preguntas estuvieron bien. Las respuestas estuvieron completas. Así que that's really good. Thank you. Lo felicito. Room number 4. Thank you. Vamos con la sala 5. Room number 5. Tenemos a Ana Orellana y a Karen Velázquez. Las escuchamos. No, yo iba con ella. ¿Con quién? Con Karen. Wait, Claudia. No entendí que es sábado. Ah, es que no me aparece. Ajá, Claudia Patricia. Sí, Ana está ocupada. Ah, es cierto, pero no sé por qué me aparece aquí en la sala ella. Sería Karen Velázquez y Claudia Patricia, por favor, las escuchamos. Perdón. No problema. Ok, permítame. Ok. Ay, permítame. Ahorita. Ok. Hello, Patricia. How are you? Hello, Karen. Hello. Ay, ya me atrapé, perdón. Hello, Karen. I am fine. How are you? I am fine, resting. How you call about the meeting? No, I don't know about the meeting. The indication is at 9 o'clock. Okay, thank you for the information. You're welcome. Finish. Okay, thank you, ladies. All right, it sounded like a conversation. No solo era el tema del trabajo, sonaba como que estaba pasando en el trabajo en el momento, right? So very good. It was very natural. Thank you, ladies. Les felicito. Vamos ahora con la sala 6. Tenemos a Dolores Salinas y Genesis Torres. Las escuchamos, por favor. Hello, how are you? Hello, Genesis. I'm very well. I have a question. What do you do on weekdays? Every day I work from home. I get up at 6 a.m. I start my day at 8 a.m. After that, I spend 1 hour playing with my son. We share lunch with my family. And from 2 p.m., I return to my work day. At 7 p.m., I finish my work. At 8 p.m., I learn English in my class with Miss Vickery. What about you and your partner, Genesis? This week I came to San Salvador for work with my colleagues. We started work at 7 a.m. and we left very late. I don't like drive in the traffic. That stresses me. Yes, it's true. But I heard good music in my car. Then I go to the Airbnb and I felt unwell, but I am lucky to be better today. And tomorrow my boss will supervise me, but I am ready for my supervision. Thanks for listening. Okay. I see you tomorrow, Genesis. I see you tomorrow, Dolores. Very good, ladies. That was very natural. That was very fluent conversation also. And it was a lot of information. Genesis también estaba hablando en pasado un poquito. Pero estaba bien, lo estaba usando bien. Así que we're good. Les felicito, ladies. Thank you so much, everyone, for participating. Okay, so we are going to do a similar exercise right now. Vamos a hacer un ejercicio similar. Pero ahora nos vamos a asegurar de que también podamos usar este mismo escenario, este mismo tiempo, para hablar de rutinas o de cosas que se hacen a diario sobre otra persona, third person, right? So, for example, I'm going to talk about my mother's daily routine. Well, not daily, but from Monday to Friday. My mother, in my case, my mother wakes up at 6 a.m., every morning from Monday to Friday. She wakes up at 6 a.m. and then she doesn't cook. My mother hates to cook, so she doesn't cook. She just wakes up, she prepares coffee, and then she takes a shower and gets ready. My father prepares the breakfast for her because he loves to cook. So he prepares the breakfast for my mother, and they eat breakfast together. At 7:15 in the morning, my mother goes to school because she's a teacher at a public school. So she goes to school at 7:15 and she arrives. She arrives at the school at 7:30 because she lives very close, vive cerca. So she arrives at 7:30. Let's say in the afternoon, no, at noon, al mediodía. At noon, my father picks her up. My father picks her up from the school. And sometimes they go to the house to have lunch together. But other days, they decide to go out and eat together, right? In the afternoon, my mother usually goes to the park or she goes shopping because she loves that. And at night, she returns to the house. She watches TV and she goes to sleep like at 9 p.m. maybe. She goes to sleep really early, okay? So that's my mother's daily routine. Si se fijaron, la idea para hacerlo conversacional es que haya más de una forma gramatical envuelta, No les hablé todo afirmativo ni todo negativo, ¿verdad? E incluso mencioné a otras personas en la conversación, no solo a mi mamá, para que sonara más conversacional, right? So we're going to do the same. We're going to go to the breakout rooms. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ir a las salas. Van a estar cambiadas, van a estar recreadas. Vamos a entrar a las salas y ustedes, cada persona va a contar la rutina de alguien más, ¿ok? De los que están en la sala. Por ejemplo, room number 1 va a quedar con Dolores, Karen y Chelsea. Un ejemplo, Dolores puede decir la rutina de Karen, Karen la de Chelsea, Chelsea la de Dolores, ¿ok? La idea es que ustedes hablen en tercera persona y cuenten tantos detalles como puedan de lo que la otra persona les contó, ¿ok? Así que ya saben el tip, entran a la sala, micrófonos y cámara abierta, asignamos y desarrollamos. Y así nos da más tiempo, practicamos, repasamos, ¿right? Las salas están abiertas en este momento, mismo formato, tenemos 10 minutos a partir de las 9:05. Teacher, Ay, denme unos segundos en lo que carguen, que regresen todos a la sesión, por favor. Okay, one moment. Ok, ya estamos todos. Antes de, déjenme preguntarles, ¿lograron terminar todo el task o ocupan unos 5 o 6 minutos más? 6 minutos más. 12 minutos más. Sí, les digo eso por, un poquito más porque sé que son 3 cada sala, entonces se alarga un poquito, ¿ok? Les voy a dar los 6 minutos entonces, a partir de las 9:17. Las salas están abiertas, pueden reingresar para que completen. Julio me iba a preguntar algo, perdón. Okay, ya estamos todos de regreso. Before we start, we're gonna check attendance one more time. Antes de empezar, vamos a pasar lista una vez más. Please be ready. Ana Ruth Orellana Peña. Brenda Lizeth Fuentes. I'm here. Thank you. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. I'm here. Thank you. Dolores de Los Ángeles Salinas. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Haylen Saraí Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. José Javier Valle. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Present. Thank you. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. Here. Thank you. Wilbert Antonio Moreno. Present. Thank you. Yes. Me está fallando mucho el internet. Cada vez que me mete a salas me saca, no sé por qué. Sí tendría que revisar de su lado, Wilbert, porque a nadie más lo sacó de la sala el día de ahora. A veces sí pasa que a varios, pero por lo menos ahora sí no ha habido nadie. Solo usted, Wilbert, pero sería el que revise con su proveedor. Okay. Okay. Genesis Patricia Fuentes. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Present. Wendy, thank you. Wendy Yamilet Umaña. Present. Thank you. José David Gaitán. Okay, that's gonna be it for the attendance. Let's go back to the rooms one moment. Okay, we're gonna hear room number 1. Vamos a escuchar a la sala 1. Tenemos a Dolores Salinas, Karen Velázquez y Chelsea Guardado. Las escuchamos. Okay. Ahorita. Dolores, everyday work from home. She has up and 6 a.m. and she starts her day at 8 a.m. After that, she spent 1 hour playing with her son. They share lunch. Dolores' husband is chef, and he's the responsible lunch because here does not cook variety. Dolores only cook dinner at 2 p.m. Dolores returned to her work day and finished at 7 p.m. Thank you, Karen. Just remember, la S siempre suena en tercera persona. She returns, she finishes, she cooks, right? La S, cuando es tercera persona, siempre va a sonar en los verbos, en afirmativo. Okay? Just a reminder, solo recordatorio. Sigamos, por favor. Karen's routine. She gets up very early to go to work. She likes to have breakfast with her work friends, and she is very happy. She likes what she does in the office, and at the end of the day, she comes home to receive English class. Thanks. Okay. Chelsea wakes up at 5 a.m. tidies the bed and then takes a shower to get dressed. Later takes the breakfast in the office and a cup of coffee. And just wait at the 8 a.m. to start the work. That finished. Very good, ladies. You did a great job. Hicieron en round, right? So very good. It was really good. Also, just remember, solo acuérdense, la S en afirmativo, tercera persona siempre va a sonar. A menos que, ¿cuál es la excepción? Cuando se ocupa una negativa nada más. Exactly. En negative, cuando se ocupa auxiliar, el verbo no le agregamos nada, no cambia, right? Other than that, siempre con la S, si hablo en tercera persona, right? Very good. Thank you, room number 1. Muy buen trabajo, les felicito. Vamos con room number 2. Tenemos a Ana Orellana, Jonathan Orantes y Genesis. Bueno, perdón. Tenemos a Jonathan Orantes y a Genesis Torres. Les escuchamos. Hello, my name is Jonathan Orantes. Turning in white. Talk about Genesis mother. Okay. She is the mother of Genesis. She is 42 years old. She gave birth to Genesis when she was a teenager and knew the look like sisters. She has lived in New Jersey for 50 years old. She is a very elegant and very brave woman. Her name is Karen and she has 2 more children who are siblings of Genesis. Okay, this day I will talk about Jonathan's mother. Jonathan's mother gets up every morning at 5 a.m. prepared breakfast for work, and after finish, she goes to the backyard to water her plants. She takes great care of them and fertilizes, then every day, then on a normal day, Jonathan's grandparents make breakfast. They give each other a lot of love. Then they are help at home with the cleaning. Very good, Genesis, finish. Jonathan. Good job. Thank you. Now, estuvo bastante bien, los felicito. Solo recuerden siempre lo mismo que mencionaba antes. Tercera persona, afirmativo, siempre, siempre, siempre lleva la S. Acá en algunos verbos no lo mencionaron la S y en otros sí lo ponían. Y cuando lo ponían sonaba bien la S, sonaba fuerte, que es lo que sí tenemos que hacer, ¿eh? Digo esto porque hay que tener cuidado. En una entrevista te están evaluando si hiciste 10 oraciones en tercera persona y en una no pusiste la S al verbo en afirmativo, desde ahí estás descalificado, ¿right? Entonces es de practicar, entre más oraciones vamos haciendo en tercera persona, más nos vamos acostumbrando a usar la S en afirmativo en los verbos, right? Very good job, room number 2, thank you. Vamos con la sala 3, room number 3. Tenemos a Brenda, Ramón y Wendy Escobar. Los escuchamos. Ok. Good evening, friends. She is my friend Wendy. She gets up at 6 a.m., takes a shower, drive to work for 45 minutes, finishes her work road time at 4 p.m., gets home and start class at 8 p.m. All right, who's next in the group? Continue, Wendy. My friend's name is Brenda. She helps us up 6 a.m., get ready to go to work at 8 a.m. I finish at 4 p.m. Her mother prepares dinner for her, and at 8 p.m., start your English class, finish at 10 p.m. Brenda. Correct. Thank you, Wendy. Okay. Hello, everyone. Today, I'm going to talk about Ramon. He wakes up at 5 a.m. He exercises about 15 minutes before to go to work. He gets ready to go to work and he drives about 30 minutes to get to work. He takes his breakfast at 7 a.m. and starts work at 7:30 and finish at 5 p.m. When he is in home, takes a rest to begin his English class at 8 to 10 p.m. and go to bed when finish the class. Thank you, it's all. All right, thank you. Y justo ahí estaba bastante bueno, room number 3, y cabal ahí es lo que les decía. En algunos se nos va, en algunos lo ponemos. Por ejemplo, he go to sleep, he goes to sleep, right? Solamente ese detallito, esto es en general. Traten de asegurarse siempre. Tercera persona, afirmativo, presente, lleva ese verbo. Todos los verbos, ¿ok? Very good. Vamos a escuchar a la sala 4. Tenemos a Claudia Chita, Gonzalo Hernández y Julio Paz. Los escuchamos. ¿Comienza Claudia o yo? ¿Me decís? ¿Decide Claudia? Voy a empezar yo. Okay. Julio get up at 6 o'clock. Ahí tenía una dudita. Bueno, teníamos una dudita con Julio. Si es I am o podemos decir o'clock. Es que son dos cosas diferentes. AM es en la mañana. Ah, ok. AM y o'clock es en punto. Entonces ustedes escogen. Ok. Entonces, Julio get up at 6 a.m. He goes to work at 7 a.m. Work is to carry out process. He keeps a record of each process. He has lunch at 12 o'clock. He ¿Cómo es retornar? Returns. He returns home at 4 o'clock. He visits his wife, grandmother. They usually have dinner at grandmother's house. Grandmom's house. They come back at 8 o'clock. He receives his English class from 8 o'clock. Okay. Claudia wakes up at 4 in the morning. She goes to work at 5:13 a.m. She makes sales orders invoice and also manage the company. No puedo comer also, eso. Also, chef, if there are more orders. She goes to lunch at 12 o'clock. Claudia leaves work at 5 p.m. She comes home at 6 p.m., eats dinner, and then takes classes from the university online. Finally, she receives English classes from 8 to 10 p.m. All right, very good. Room number 4, Claudia and Julio. That was really good. Very good emphasizing the S. Muy buen trabajo enfatizando la S en los grupos, right? Very good, los felicito. Vamos con la sala 5. Tenemos a Juliana Amaya y Tatiana Cruz. Las escuchamos, feliz. Yo empiezo, Tatiana. Sí, sí. Ok. Tatiana get up at 6 a.m., leave her house at 7 a.m., and drive to her work, arrive at the office at 8 a.m., and eats with her college for lunch. Okay, no sé si está Wilbert. Lo veo conectado, pero quizá. Bueno. Wilbert goes to work every morning from Monday to Friday, greets his colleague, and completes his workday to leave early. Okay, me toca a mí. Juliana gets up and 5 a.m. every day and drives to work at La Union. She always comes very early and when lunch time comes, she usually goes to have lunch with her mom and her that day light in La Union. So she takes the opportunity to visit day and 4 p.m. She leaves her work and returns to the San Miguel. Okay, thank you. Room number 5, Juliana, Tatiana, and Wilbert. Wilbert, vamos a practicar la estructura un poquito más. Siento que se nos olvida. No es que no la tenga, que a veces se nos olvida. Eso es normal, es natural. Sí hay que repasarlo un poquito más, Wilbert, para reforzarla. Cuando hablamos en tercera persona, si usted dice she o dice Juliana en este caso, no tiene que decir I. La primera persona no entra cuando hablamos de tercera persona, ¿ok? Entonces, si va a hablar de Juliana, se mantienen todas con su nombre o con she. Entonces, el I, primera persona, no encaja ahí, ¿right? Solo es de repasar un poquito. Thank you, room number 5. Vamos a escuchar ahora la sala 6. Tenemos a Haylen Valle y a Javier Valle, por favor. Ok, empezaré yo. My college, Javier, get up at 5 a.m. Once going to take a bath. Then watches the news for 10 minutes. Take the car out of the garage and leave with his wife to go to work. When he arrives at the office, Javier generates sales and inventory reports, send them to the salesman. At 10 a.m., he goes down to the warehouse to supervise the deliveries. At 12 noon, he has lunch. In the course of the afternoon until 4 p.m., he checks that the sales orders are complete. At 6 p.m., he returns home and talks with his 10-year-old son. Then at 7:30 p.m., he has dinner. after his English class, watches TV for the 30 minutes and goes to sleep. That's Javier's day-to-day life. Falta Javier, ¿verdad? Sí, falta Javier. Está por ahí Javier. No sé. Yo lo veo conectado, pero... Perdón, me dio pánico escénico. Pero que estoy. Yay, ok. Lo escuchamos. Haylen gets up at 5 in the morning every day. She cooks her breakfast in the irons her clothes. Mike makes out poop in her room. The head's ready, and the 7:30 after breakfast. Breakfast goes out the work to supervise collection in the now. At the now, she takes her lunch. In afternoon, organizes her agenda. And answers emails. And 5 in the afternoon, she returns home the hour dinner. 8 p.m. she is ready for her English class with Miss Vicky. All right, very good. Thank you. Room number 6, Haylen and Javier. That was very fluent. Y me fijé que Javier en algunos verbos le costaba la pronunciación, pero aún así usted pronunciaba la S al final. Y realmente eso nos va a ayudar a que siempre lo vaya colocando. Así que muy buen ejercicio. So thank you, room number 6, and everyone who participated. Good job. Okay. So now following up, siguiendo acá, tenemos un ejercicio en la página, que es página 23 del manual del estudiante. Quiero que se fijen acá. Nos dice, read the information about each person's activities at the workplace. Nos dice cosas que Oneida hace, cosas que Nelly no hace, cosas que Ricardo hace, y cosas que Max Pinto no hace, right? So, we're going to read each box. Vamos a leer cada una de las cajitas. Por ejemplo, Oneida, chicas, y lo van a decir, como dice tú, es que si lo hace, es afirmativa, entonces lo van a leer. Oneida, chicas, creates, repairs, installs, right? Nelly Pineda, como dice don't, solo es para decirles que no lo hace. Entonces ustedes le van a poner el auxiliar negativo de tercera persona. ¿Ok? Doesn't, etc. Right? So we need 4 volunteers. Cada uno va a desarrollar una cajita de las que están ahí. Veamos. Levantemos la mano para asignarlo. Dolores, usted va a hacer la cajita 1. Oneida. Juliana, usted va a hacer la cajita 2. Nelly Pineda. Tatiana Cruz, la cajita 3. Ricardo Mata. En Haylen, usted va a hacer la cajita 4, Max Pinto. Y vamos a iniciar. Number 1, please. Oneida, chicas, create software. She repairs computers. And she installs antivirus. Correct. Number 2. Nelly Pineda, she does not sell computer program. She do not or she does not? She does not sell computer program. She does not exchange information about programs. Very good. Number 3, please. Ricardo Mata, keep track on the sales. Ricardo Mata, write reports. Ajá, ¿qué le falta ese verbo? Write. Reports. Ricardo Mata, buy new merchandise. Correct. And number 4, please. Max Pinto doesn't receive money from sale. Max Pinto doesn't decide what to buy. Exactly. Doesn't receive money, doesn't decide what to buy. Very good. So, based on that information, basada en esa información de las cajitas, we're going to answer the questions we have here. Okay? Number 1 to number, I don't know why they do this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aunque aquí le hayan puesto 4 los últimos 3. Es 4, 5, 6. Okay? Les voy a dar 6 minutos para que las puedan completar ustedes usando la información de las cajitas. Y cuando ya las tengan las 6, entonces iniciamos a realizarlas, ¿ok? You have 6 minutes. Tienen 6 minutos. This is individual. Hola, Ticha. Hello, dígame. Una consulta, porque me perdí un poquito. Lo que vamos a hacer es la parte negativa. No, van a contestar las preguntas que están acá según la información que está acá. Ah, relacionarlo. Por ejemplo, do Oneida and Nelly work with softwares? Okay, veamos. ¿Quién trabaja con software, quién no? Y entonces usted va a contestar con esa información. Ok, gracias. If someone already has answered the six ones, we can start. Si alguien ya contestó las seis, podemos iniciar con ustedes. Solo levanten la mano y me dejan saber. Haylen, please, let's hear you with number one. Do Oneida. ya estoy así como que ya. Ya nos dimos cuenta, Haylen. Do Oneida Nelly work with software? Oneida works with software. And Nelly does not work with software. Perfect, yes, that's the type of answers we're looking for. Justo ese es el tipo de respuestas que estamos buscando. A pesar de que son preguntas de sí o no, hay más de una pieza de información que se puede dar, ¿verdad? No son preguntas de información, pero se puede contestar una de esas, dando oraciones afirmativas o negativas, así como lo acaba de hacer Haylen. Very good, Haylen, thank you. Number two, Dolores, please. Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they do not, because Oneida installs antivirus and Nelly sells antivirus. Very good. That is correct, Dolores. Very well answered. Completa la respuesta. Muy bien. Thank you. Julio, pass number three, please. Okay. Do Ricardo and Max get money from sales? Okay. Max gets money from sales, but Ricardo keeps track on the sales. Very good, Julio. Exactly like that. Muy bien. Me encanta que ya pueda manejar las dos versiones, afirmativo y negativo. Nadie se está confundiendo en la gramática. So very good job. We have three more. Tenemos tres más. 4, 5 y 6. Do we have volunteers? Let's see. 4, 5 y 6. ¿Alguien ya las completó? Let's see. Well, if not, that's not a problem. Vamos a escuchar. Hey, le escuchemos con la 4, por favor. Do Ricardo and Max write reports? Ricardo writes reports. And Max does not write reports. Perfect. That's really good. Thank you. Dolores, number 5, please. Do Ricardo and Max repair computers? No, they do not. Ricardo buy new merchandise. And Max decides what to buy. Good answer, Dolores. Thank you. That was really nice. And we're going with number 6 for Julio. Pass, please. Number 6. Number 6. Do Oneida and Nelly install programs? Déjeme ver. Oneida. Okay. Oneida install programs, install antivirus. Mm-hmm. But Nelly don't install programs. That's not the programs. Very good, Julio. Very good. Y esa la contestó en vivo. No la había preparado así. Así que está muy bien, Julio. Really good job. Los felicito a todos y a todas. Thank you for participating. Vamos a pasarles lista una vez más. Please be ready. Tenemos a Ana Ruth Orellana. Brenda Lizeth Fuentes. I'm here. Thank you. Claudia Patricia Chita. Present. Thank you. Daisy Tatiana Cruz. Here I am. Thank you. Dolores de Los Ángeles Salinas. Present. Thank you. Ernesto René Blanco. Juliana María Amaya. Present. Thank you. Haylen Saraí Valle. Present. Thank you. Jonathan Eduardo Orantes. Present. Thank you. José Javier Valle. Present. Thank you. Julio Aristides Paz. Present. Thank you. Karen Emperatriz Velázquez. Karen Emperatriz Velázquez. Nilsa Alejandra Sánchez. Ramón Mauricio Díaz. Present. Thank you. Raúl Arturo Lazo. Present. Present. Karen. Veamos quién dijo. Okay. Give me one moment. Present, please. Thank you. All right. Samuel Adonai Villatoro. Sara Adriana Melara. Chelsea Marjorie Guardado. I'm here. Thank you. Wilbert Antonio Moreno. Answer. Thank you. Genesis Patricia. Present. Thank you. Freddy Franklin Turcios. Santos Gonzalo Hernández. Present. Thank you. Wendy Amilet Umaña. Present. And Jose David Gaitán. All right, that's gonna be it for tonight, everyone. I will see you all tomorrow. Have a good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow, guys. Jonathan, ¿qué tal? Bien, teacher. Cansado. Ya me imagino. Pero thank you for putting in the effort. Gracias por hacer el esfuerzo, ¿no? Es que usted lo hace por usted mismo y usted sabe que se lo merece, Jonathan. Así que... Sí. Algo se me va a quedar, digo yo. No, pero sí va avanzando bastante bien. Cada vez que participa lo hace bastante bien. Solo hay dos personas que me preocupan en este módulo ahorita. Pero usted no está ahí, Jonathan, así que vamos bien. No, ahí vi la tabla, la imagen que mandó de los resultados. Uh-huh. Pero de la asistencia van ahorita. Ajá. Pero sí. Good, thank you for connecting. Jonathan, estos minutos son para que usted me diga si hay algún tema que quizás no explique bien o que usted no entendió bien, que quiera que repasemos, o si solo quiere aclarar dudas sobre algún tema en particular. Siento, bueno, en mi parte, quizás donde sí me cuesta un poquito es cuando es la tercera persona y hay que agregarle la S. Ok. Pero de lo demás, del verbo to be, desde el inicio, sí, todo bien. Ya, igual, creo que a veces cuando no entiendo algo, creo que todos lo hacemos, nos vamos al traductor a buscar cómo se pronuncia. Pero sí, quizás lo que me cuesta un poquito es donde es desde la tercera persona, donde se le agrega al final la S. Ok. Let's do an exercise. Por ejemplo, yo le voy a hablar específicamente el escenario donde usted va a hacer eso. Es bien específico, es cerrado, Jonathan. Solo le va a agregar la S al verbo en tercera persona cuando usted está hablando en afirmativo y es presente simple. De ahí en ningún otro escenario va a volver a ocurrir eso. Entonces se hace un poquito más fácil de identificar, ¿verdad? No estoy en, cuando no en negativo no le cambio nada porque tengo auxiliares, ¿verdad? Does o doesn't. Entonces en negativo no le cambio nada y en preguntas tampoco. Esa S al final del verbo solo es en tercera persona afirmativa, en presente. Y más que todo un ejercicio que le puede ayudar es escribir las oraciones así tal cual, solo sujeto, verbo y que sean en tercera persona y se le va agregando la S. ¿Okay? Es que yo creo que no sé si anoté los ejemplos, pero... ¿El qué? Los ejemplos. Ah, ok. De tercera persona. Porque creo que esa clase solo venía como oyente. Ah, ok. Tercera persona. Vale, por eso lo podemos resumir acá. Básicamente, usted va a hacer, primera persona es I do. Bueno, más que todo sería en negativo, ¿verdad? I do not. Ah, no, perdón. Subject plus verb. En cualquier sujeto, digamos. Cualquiera menos tercera persona. Que sería I, you, we, they. Para esos en específico, Jonathan, usted siempre va a usar solo esa combinación. En afirmativo, ¿verdad? Sujeto, verbo. Siempre va a ser esa. Affirmative, ¿ok? Por ejemplo, we work at the company, ¿verdad? Sujeto, verbo. No le agrego nada más. Si fuera they, ellos, por ejemplo, they study English. Vengo y no le agrego nada. Sujeto, verbo, right? No va a cambiar nada. El único escenario donde eso sí va, no es que va a cambiar, solo le agregamos una S al verbo, que sería plus verb plus S, un verbo con la S, ¿ok? Eso sería en tercera persona, que es he, she, it. Cuando, solo, por ejemplo, estoy hablando sobre, un ejemplo sobre usted, ella, she writes. Exactly, she writes books, un ejemplo. She writes books. Y estos pronombres, acá estamos usando los pronombres, Jonathan, que son I, you, he, she. Pero realmente si usted está usando nombres propios, la regla es exactamente la misma. Usted puede decir, digamos, para decir they, ellos, usted puede decir the students. Ese es un nombre propio, the students. Usted sabe que the students es el equivalente a decir they, ellos, ¿verdad? Entonces usted puede decir the students live in Soyapango, un ejemplo. Los estudiantes viven en Soyapango. The students es el sujeto y live es el verbo. ¿Ok? Pero si usted tiene un sujeto, aunque sea con nombre propio, pero es tercera persona, he, she o it, por ejemplo, usted puede decir my mother. ¿Cuál sujeto sería my mother? My mother. ¿A cuál de esos tres equivale my mother? A she. Exacto. Entonces, sé que aunque no diga she, literal she, pero es el nombre femenino de una mujer, cuenta con el mismo idea que le pongo una S al verbo. My mother cooks dinner. Por ejemplo, yo menciono a Marcos. Yo sé que he. Marcos es he, entonces entra en la misma categoría que le agregamos una S al verbo. Marcos drives a car. Él maneja un carro, right? He drives a car. Exactamente lo mismo. Aquí está el he, solo que no lo menciona porque le ha puesto nombre propio. Esa sería básicamente la parte de cuando le agregamos S a los verbos. En tercera persona, en afirmativo, Jonathan. Okay. Eso es lo que más, un poquito más me costaba, porque creo que esa clase sino solo venía como oyente. Ok, Lo que puede hacer es eso, tomarle captura a esto o anotarlo y trate de hacer más ejercicios como este usted, en que hace con los de arriba sin la S y hace en tercera con la S. Y en caso de negativo. Ok, en negativo sí, tenemos. Ok, en negativo tenemos el sujeto más auxiliar. En tercera persona, do not o don't, digamos. Y un verbo. Ok, todo lo demás va a ser complemento como normal, ok. Esa se vería, por ejemplo, pero quizás no quedó bien. Entonces sería subject plus do. Vamos a ponerle de un solo el abreviado. Subject plus don't plus verb. Y esta combinación usted la va a usar para los sujetos equivalentes. I, you, we y they. ¿Ok? Esto es para todos ellos, Jonathan. Los que sean negativos, ¿verdad? ¿Y cómo sería entonces? Usted puede decir, y vuelvo y repito, usted le puede poner cualquiera de esos pronombres, Jonathan, o puede ponerles nombres propios. Por ejemplo, we, nosotros. Ese nosotros a veces uno puede decir mis amigos y yo. My friends and I. Ese es el equivalente a nosotros, mis amigos y nosotros. Mis amigos y yo. Es el equivalente a nosotros, al we, ajá, we, nosotros, ¿verdad? Entonces me dice que voy a usar este auxiliar, don't, ¿ok? My friends and I don't play soccer. Mis amigos y yo no jugamos soccer, o nosotros no jugamos soccer, es lo mismo, ¿verdad? Don't play soccer. Exactamente el mismo escenario, ¿right? Solo que uno está usando nombres propios y en otro está usando el pronombre. Para todos estos y sus equivalentes, usted va a usar esta combinación. El sujeto, el auxiliar don't y el verbo normal. ¿Ok? Y el otro escenario es usando sujeto plus doesn't plus verb. Esto es para he, she, it, o terceras personas, como lo conocemos, ¿ok? Negative, ¿ok? Entonces, usted puede decir, un ejemplo, he doesn't run in the mornings. Él no corre por las mañanas. He doesn't run in the mornings. Porque es tercera persona, ocupó el auxiliar doesn't. Pero si también fuera que usted le quiere poner nombre, podemos decir Marcos doesn't run in the mornings. Marcos no corre. Exactamente el mismo escenario, solo que uno está usando el pronombre personal y en otro el nombre propio. ¿Okay? Pero cualquiera de los que sean he, she, it, y entren en esa categoría, ya sea nombres de mujer, nombres de varón o animales o cosas, van a ocupar este auxiliar doesn't. ¿Ok? La estructura es la misma, solo que los demás ocupan don't y ellos tres ocupan doesn't. ¿Ok? Okay. Y mismo escenario, lo puede solo tomar captura y usted puede hacer más ejercicios o más ejemplos, más oraciones de cada uno para que usted pueda irlos y se familiarizando. ¿Ok? Ok. Okay. Ya tomé captura. Ya tomé captura. Perfect. Para... Ok. So that's gonna be it for the assessment, Jonathan. Eso va a ser todo por la asesoría. Lo veo el día de mañana. Descanse. Have a good night. Gracias, igual. Good night, teacher.